Está muy bien ese contraste, sí, va a ser bravo. Confío que las mañanitas de niebla se conviertan en tardes de paseo y que todos los castellanos y los leoneses disfrutemos allí donde quiera que estemos del día de nuestra tierra, del día de nuestra comunidad. Y de forma muy especial, puesto que estamos un año más en Villalar, pues deseo que la jornada festiva, la jornada reivindicativa, la jornada en definitiva completa con un programa muy amplio de actividades y también de actos sociales y de actos políticos que se van a desarrollar aquí, pues transcurra con la normalidad, con la paz y con la alegría de un día que es fundamentalmente y por encima de todo un día de fiesta, un día de reivindicación de lo nuestro, un día de compromiso y un día de reafirmación de que queremos mucho a esta tierra. Ayer la definía en palabras de Fermín Herrero como lo universal sin paredes, el espíritu castellano, y yo pienso que de verdad este es un día para ser, por supuesto, muy conscientes de los graves problemas del momento, para tener también muy presentes en un día, por cierto, en el que hemos conocido pues datos de empleo, datos económicos, tener muy presentes aquellos que todavía siguen sufriendo en carne propia las dramáticas consecuencias que desgraciadamente tardarán en sanarse de la gravísima crisis que hemos recorrido en estos últimos años, pero también para afianzarnos en el compromiso y en la esperanza. Esta es una tierra en la que merece la pena nacer, en la que merece la pena esforzarse y trabajar, y en la que merece la pena también quedarse. Desde el recuerdo a todos esos esfuerzos y también desde el recuerdo a aquellos que por necesidad emprendieron el camino de salida, pero también llevan a su tierra en el corazón. Feliz día 23 de abril, feliz día de Castilla y León, feliz día de la comunidad y feliz día de Villalar a todos. Y también, como todos los años, a quienes trabajan o a quienes trabajáis, entre quienes estáis por muchos motivos, los medios de comunicación, que vais a tener pues una jornada, yo creo que muy intensa. El consejero Villanueva, en nombre del gobierno, comparece el lunes para dar las explicaciones que se deben en este caso a la representación en forma de diputación permanente de los ciudadanos de Castilla y León, para dar una cumplida explicación de cuál ha sido la política que la Junta de Castilla y León ha desarrollado en los últimos 15 años para apoyar el despliegue en la comunidad autónoma de las energías renovables y especialmente de las energías eólicas, que yo pienso que desde el punto de vista de los intereses de la comunidad ha sido todo un éxito, porque hoy nos sitúa con aproximadamente el 25% de la instalación productiva de España como la comunidad autónoma líder en esas energías renovables y especialmente en las energías eólicas. El consejero Villanueva explicará a los procuradores y, por tanto, a la opinión pública cuáles fueron los criterios en virtud de los cuales la Junta de Castilla y León, yo creo que con el beneplácito de instituciones regulatorias del sector como la Comisión de Energía, optó por un modelo administrativo de autorización, de concesión administrativa. Explicará las características de un procedimiento que es un procedimiento público, sometido en distintas fases a información pública y cuya resolución de autorización también se publica completa, se ha venido publicando completa en el Boletín Oficial del Estado. Explicará algo que nosotros hemos defendido y que tiene todo el sentido común, de cómo en aquel momento nosotros animamos al tejido empresarial de Castilla y León, empresas industriales o empresas de construcción que podían tener en el despliegue de las energías renovables una oportunidad de diversificación y por tanto de crecimiento, cómo les animamos a que presentaran proyectos y a poder serlo presentaran pues con grandes grupos de energéticos que tienen la ingeniería y que tienen la tecnología adaptada a esta cuestión.
y explicará en lo que nosotros hemos podido ya investigar la corrección que hemos detectado en todos los trámites, en todos los pasos de los procedimientos administrativos que dependen del Gobierno regional en la aprobación de estas autorizaciones o de estas concesiones. Si por lo que usted me pregunta es por lo que ha sido noticia en fundamentalmente un medio de comunicación nacional y después, lógicamente, ha tenido eco en los medios de comunicación de la comunidad autónoma, pues mire, yo quiero partir del respeto siempre al trabajo de los medios de comunicación. No hay, ni debe haber en mis palabras, sino todo lo contrario, un reproche al cumplimiento del deber, la obligación y la misión de los medios de comunicación. De la misma manera que significo que especialmente los responsables públicos y que todos los ciudadanos debemos ser absolutamente transparentes ante la justicia y ante los instrumentos de control, por ejemplo, ante la agencia tributaria, ante las fiscalías anticorrupción y, por supuesto, ante los jueces. Debemos dar cuenta de nuestros actos y debemos, lógicamente, también explicar cuando se detecte pues determinados procesos de enriquecimiento patrimonial que puedan ser dudosos o que puedan no estar plenamente justificados. Yo lo veo, por lo tanto, con absoluta normalidad. Hombre, algunas cosas, he de decirles, sí me han extrañado. Me ha extrañado que hayamos tenido conocimiento de un informe, y es importante, un informe que al parecer se ha elaborado durante bastante tiempo, de un organismo tan importante en el control de la hacienda de todos y de la justicia redistributiva y del cumplimiento de las obligaciones legales con Hacienda de todos los españoles, como es la agencia tributaria, respecto del cual la agencia tributaria, yo lo quiero decir aquí sin ningún tipo de acritud, es una información, no ha tenido ningún tipo de interés en recabar información de la Junta de Castilla y León. Es decir, yo puedo decir hoy aquí que la agencia tributaria o quien ha elaborado ese informe para la agencia tributaria no ha tenido acceso a los expedientes administrativos. A mí me cuesta creer que no conociendo, porque no se nos ha pedido los expedientes administrativos, se pueda llegar en ese informe a algunas conclusiones, como se llega en relación a características de la tramitación o a tiempos de tramitación, etcétera, etcétera. Nosotros por eso hemos entendido que era urgente remitir, en este caso ya, a la justicia y a la Fiscalía Anticorrupción esos expedientes para que desde el punto de vista de la responsabilidad que nos corresponde en las tramitaciones administrativas quede perfectamente clara que esa tramitación es correcta desde la cruz hasta la raya, hasta la firma, que ahí no cabe discrecionalidad por parte de ninguno de los intervinientes, que ahí se suceden los trámites administrativos, tanto los técnicos como los de energía, como los de impacto ambiental, como tantos otros, que vienen marcados, y yo quiero aquí subrayarlo, por empleados públicos, por funcionarios de cuya honestidad y de cuya profesionalidad yo respondo, y que por lo tanto ahí hay poco margen. Si usted me pregunta por algunos otros hechos que se deducen de esa información periodística que hemos conocido, bueno, yo creo que es importante que sobre ello se investigue, que no haya, desde luego, la tela de juicio ni tampoco se extienda una imputación generalizada, como apresuradamente una vez más ha vuelto a hacer con en clave de renta o de rédito político y preelectoral la oposición parlamentaria. Que la justicia investigue, que si ese informe ya obra en manos de la Fiscalía Anticorrupción, recabe todos los informes, llame a quien tenga que llamar, pero no precipitemos tampoco ningún tipo de juicio. Lo que sí que es verdad, y ustedes lo entenderán, que de conductas ajenas a la actividad propiamente administrativa, que de conducta de personas que no pertenecen desde hace mucho tiempo a la vida pública, política o administrativa y que se refieren a ese periodo en el que ya no han pertenecido, pues nosotros es que no tenemos información, no tenemos capacidad para informar, pero lo que sí que pretendemos es que se produzca toda la información, con todas las garantías para todos, toda la información
que evite, por una parte, el que esto se convierta en una especie de pim pam pum que causa alarma y que evidentemente causa dolor también en los propios responsables, que estamos dispuestos a asumir las responsabilidades que procedan, incluso en lo que hayan podido ser errores en la dación de confianza a determinadas personas. Pero yo creo que una sociedad moderna como esta lo que requiere es que las instituciones funcionen, que de estos informes, hombre, a poder ser, no nos enteremos por filtraciones, y vuelvo a decir, no hay ningún tipo de reproche al medio, ha cumplido con su deber, y seguramente desde el punto de vista de la labor de los medios, pues es un éxito acudir a ello, pero que cuando estamos hablando de instituciones de control, de instituciones que están por encima de todos, de instituciones a las que tenemos que rendir cuentas, como es la Agencia Tributaria, como es la Fiscalía Anticorrupción, o como es, por supuesto, ante todo, por encima de todo, el Poder Judicial, lo que yo creo que no podemos es precipitar, de verdad, una especie de procesamiento generalizado que todo lo invade y que a todo afecta. Miren, desde el punto de vista personal, yo, aunque afortunadamente en 14 años de gobierno no puedo, por mejor decir, puedo decir con orgullo que no he vivido ningún otro episodio similar a este, yo tengo por descontado que siempre, siempre puede haber, no digo que lo haya habido, porque eso no depende de mí, y porque yo creo que todo el mundo tiene el derecho a la presunción de inocencia, alguna conducta individual que se extralimite en la ley y que vaya más allá de lo que los ciudadanos nos exigen, que es que seamos unos buenos gestores y unos gestores, además de eficaces, legales. Pero lo que yo sí puedo decir es que, como jurista y como presidente de la comunidad, en primer lugar, creo en el procedimiento administrativo, creo en las garantías del procedimiento administrativo, y en segundo lugar, yo pongo la mano encima del fuego por la probidad generalizada de los empleados públicos y también de los altos cargos de confianza. Yo lo sé, eso es así. Ahora, eso sí, quien haya podido transgredir la ley, y sobre ello yo quiero y desearía que sea la justicia imparcial, objetiva, desapasionada, con todas las cartas encima de la mesa, la que lo juzgue, tendrá que pagarlo, en el supuesto de que haya sido. Por lo demás, mire, nosotros creo que, siguiendo un formulario que me habrán visto utilizar también en los últimos meses, en un caso que nos afectó menos, ¿qué hemos hecho? Ofrecer nuestra comparecencia inmediata para dar explicaciones. Yo sé que eso molesta a quienes se retrasan. Yo sé que eso molesta a un grupo, indolente y que en este momento pues está dedicado a otras cosas, como es el Grupo Socialista, que ha visto como, por ejemplo, un único procurador todavía ejerciente, consciente y responsable, como es el de Izquierda Unida, se ha adelantado a ellos mismos para pedir la comparecencia de la Junta de Castilla y León. Pero por encima de todos es la Junta la que se ha adelantado. La Junta ha remitido esos expedientes y ha puesto a disposición de la Fiscalía Anticorrupción, por supuesto, todos los expedientes relacionados con las adjudicaciones y con la... Va a dar esas explicaciones y efectivamente hemos hecho ese examen que a mí me permite decir que esos expedientes son correctos y me permite subrayar que desde el punto de vista de la tramitación no ha habido discrecionalidad, no ha habido atropello de derechos. Es un ámbito en el que yo quiero subrayar también que ha habido la mínima litigiosidad, y mire que estamos hablando de autorización y concesión de derechos que comportan intereses importantes para las empresas en juego, y yo creo, sin duda alguna, volviendo al comienzo de mi intervención, que todo ello está en el marco de una política que ha sido un éxito para esta comunidad, que le ha dado riqueza a esta comunidad, que está produciendo a la cabeza de España esas energías limpias y renovables en los propios objetivos de la Unión Europea, que está reportando riqueza a aquellos pueblos, a aquellos municipios donde se ha instalado. Por lo tanto, sinceramente, yo pienso que debátase desde el punto de vista político. Yo voy a rechazar de plano toda la utilización demagógica que de estas materias se hagan, pero todos somos y debemos ser transparentes. Todos los que estamos, los que quieran estar y los que hayan estado en las responsabilidades públicas, somos transparentes, pero llegará un determinado momento que seremos personalmente
y no en imputación de grupo o en imputación de clase política, quienes tengamos que acreditar por qué se han producido determinados enriquecimientos o determinados acrecimientos patrimoniales que han sido detectados por Hacienda. Yo lo veo con ese respeto, con ese profundo disgusto, porque evidentemente yo en otros ámbitos lo rechazo más todavía cuando afecta al ámbito del que yo soy el máximo responsable, y digo máximo responsable en todos los sentidos, porque si se ha producido una desviación en una autoridad de la Junta de Castilla y León, yo tengo una responsabilidad moral, una responsabilidad ética, no tendré una responsabilidad penal, que les puedo asegurar que no la tengo, pero la tengo, pero tendré esa responsabilidad. Y en cualquier caso, vuelvo a decirles, yo creo en el procedimiento administrativo, yo creo en el procedimiento administrativo que hemos venido utilizando y que seguimos utilizando para este tipo de autorizaciones y concesiones, y también creo en la profesionalidad y en la honradez de los empleados públicos y, desde luego, de los cargos, altos cargos de la Junta de Castilla y León, que en este momento me acompañan en la labor de gobierno de Castilla y León.